Noches América, estamos al aire, ¿se escucha? Estamos al aire. Sí, me toca la cucaracha. Buenas noches América, ahora sí se me escucha, disculpen la tardanza, mejor tarde que nunca. Estamos acá hoy, transmisión histórica, Twitch histórico, para toda la gente, los usuarios ahí presentes, gracias por esperarme, disculpen la tardanza. ¿Se me escucha? Estamos al aire, ¿no? ¿Se escucha bien el micrófono? Me escucho la cucaracha bajita. O no la escucho directamente. Perfecto, perfecto. Buenas a toda la gente que está ahí presente. Gracias por estar acá. Una vez más, son las últimas transmisiones que vamos a estar haciendo en este formato. Y bueno, no podía faltar acá con nosotros un amigo. El Fresco. El Fresco, una. Estamos acá. Y hoy Cerita que se trajo, se la piropié al principio. Y Cerita. ¿Qué onda? Los hijos de Santo Biasati, dice, se bautizaron ahí. ¿Viste? Ya habías venido acá a este oficio. ¿Ah, sí? Cheto mal. Pero Twitch ya existe, vos tenés tu canal, todo sí, eso. Sí, estoy medio Cheto colgadito, mal, como tu casa acá. Estoy medio colgadito con el Twitch. ¿El tuyo qué onda? Estoy medio colgadito. Al principio como que me recebé todo, porque yo lo bardeaba todo, al principio me donaban plata, todo. ¿Qué parecen esos ruidos que pasan? Donación. Le agarraste la mano al toque. Y después... Cuando me empecé a calmar, me dije, no es así esto que hay que volver a hacer a la gente. No, la gente no aportaba un sope. Es como que la gente bancaba lo que yo decía, ¿entendés? Si yo me calentaba, decía, esto es retrucho, esto es remocho. ¡Pling! De una forma de mostrarme que me bancaban, eran, viste, dándome plata. Yo dije, ujo, ya no laburo más, vengo todos los días, siento el culo acá y hago esto. Pero después cuando empecé a entender cómo era la onda, me empecé a calmar un poquito, eso empezó a bajar los flashes y empecé a hacer otras cosas. Y vos sabés que tengo que meterle todos los días, porque si no le das constancia, como las redes sociales, tenés que darle de comer a poquito todos los días para que vaya creciendo. Por momento me agarra la emoción, voy, le doy con todo y después bajo y vuelvo. Estoy como ahí. Todavía no encontré mi nicho. Pero el papo me dijo, esta es la tuya, Fresco, vos tenés que seguir por ahí. Y me dio como 34 suscriptores. ¿Cuál le gustó de las transmisiones que hacían cuando te dijo, vos tenés que seguir por ahí? ¿A qué se refería? ¿A las reacciones? Y creo, las reacciones, las cosas que decía por ahí. Se va con lo que... Freestyle, ¿allí te pusiste a hacer freestyle o te pusiste a hacer transmitir mientras estabas grabando o algo así? Sí, al principio me ponía a hacer freestyle. Y un día se conectó el papo, me tiró un ray, yo no entendía nada. Me llamaban por teléfono, te dejó usted el papo. ¿Qué carajo sé? Yo seguía tirando freestyle, claro. Pero un montón, como 2000. Yo no entendía nada, yo de repente pasaba todo así, un virus, la computadora, ¿qué pasó? Y me llamó un amigo, boludo, pará que estoy tirando freestyle, lo corto, ¿viste? Me llama de vuelta, no, boludo, te hosteó el papo, agradecí, bueno, le agradezco, papo. Tenés que agradecer, claro, esos son los barretines de ahí, de vos Twitch, sabés. De Twitch. Authentics. Sí, de Twitch. Yo no sé streamear, pero en la street sé mear. En la street me chumeo, esa es la típica, ¿no? Yo, flaco, no podés mear ahí. ¿Qué haces, flaco? Alguna vez te habrá pasado, uno me dice ahí, loco, no me cae familia, te remeando, ¿qué querés que haga, caps? Una vuelta vi que a uno que estaba con el padre, después de un show, el chabón estaba mirando el auto del padre, dijo, y el Cobani le dijo, no puede la vida pública, qué sé yo, pero ese auto es mi hijo, ese está meando, qué sé yo, no me importa, qué sé yo, pum, y no sé si lo llevan en cana, todo. Imagínate, por mirar la vida pública. Puso. Esa gorra no estaba buena, la de Marvel y la de Brasil a Cota. compro con los brazucas, los bancos. Sí, boludo, alto nivel en todo. Es una banda, de siempre. Los quiero. Antes había esos retines antes de que los raperos escuchaban rap francés, rap de Brasil y Yankee. Después había un par que escuchaban de España, que eso era... Había un poquito que sí, un par que no. Yo, viste, no... Yo sé que un par de raperos de España, sé que comprás, que te parecen buenos, pero hay algunos para sí, no, que... tres. Sí. Casey, el Satu y el Tote. Pero porque... Marcaron parte de mi adolescencia, en ese momento que lo escuchaba. Pero en ese momento, hoy en día para mí que claro. Si lo escuchabas me decías rima. Hoy día la verdad que no sigo su carrera. Pero siguen activos. Siguen activos, obviamente, la rompen, porque cuando ya tenés un super nivel, yo pienso que no, eso no lo bajás, ¿viste? Pero no, escucho más a mis amigos, loco, el Chiste, el Brutus HR, el Omega la sacaron un disco, no sabés. Sí, como sí. El Dr. Zoider, mecánico de Transformer. Yo estaba escuchando eso en el gimnasio y me volví loco. ¿Te acordás esa que me contaste? ¿No salió nunca una vuelta que hiciste como hiciste corte Eminem? No sé si no es como que le tiraste bifa a todos, pero como que nombraste a un par en cada ritmo. ¿Te acordás? ¿Se puede contar esa, Fresco? Sí, esa nunca la saqué. ¿Esa nunca la sacaste? Esa está piola. Sí,
Sí, la que decía, Cody, te volviste codicioso, tata. Perdés con tu ex compañero, papo. Este globo lo pincho igual, de campeón argentino a vergüenza nacional. Bardiese. Se hace el demonio y el Illuminati. Mira al marginal solo para ver a Lejuaki. Quiere salir en Susana, quiere salir en Tinelli. Este pibe quiere fama igual que Machine Gun Kelly. Yo estuve en Tinelli, yo estuve en Susana. Y es verdad, me gusta el papo, pero de tu hermana. El Duki la acotó con modo diablo Hello Koto. Y yo vengo modo Dios como M, como Kakaroto. En tu cara noto el miedo. La pelota no se mancha como lo dijo el Diego. Los pingos se ven en la cancha. Chúpeme un huevo. Te corto rostro como Yamcha. Ahí sigue, pero no, ya está. La no, pero ahí hay una que me acuerdo. Hay una que dijiste. No me acuerdo bien qué habías dicho, pero dijiste una. Hay una mutante. A mí la que me gustaba, que después sigue, que dice: me cebo con el Messi, no con el Resi. No voy a tirarle al Presi. Te prendo fuego a la cabeza como comercial de Pepsi. Por la de Michael, que se prende fuego de la cabeza, nada, muy a Michael le gustaba la Pepsi, decían. Le gustaba la Coca. Nunca lo puedo decir porque trabajaba con Pepsi, pero en un comercial de Pepsi se le prendió fuego de la cabeza y a raíz de eso le quedó una cicatriz acá y por los dolores empezó a tomar una droga que después supuestamente es la droga que lo lleva amigo, a su muerte. Michael Jackson es el que corrió más que cualquier niño que se quiso poner una cadena de oro, él forrió más que todo. El más rapero de todo, para mí, el más rapero de todo, el más rockstar de todo. Sí, los videos, los pasos, las canciones. Aparte grabó con Notorio, imagínate. ¿Viste alguna vez? El otro con día, Notorio, ¿sabes? Grabó. Que lo, sí. Lo que pasa es que Notorio después falleció, la canción salió cuando Notorio ya había fallecido. Pero la grabó en el 96, por ahí. ¿Sabés que una vuelta estaba hablando acá con los de Twitch cuando lo podemos ver en el video? Hay un video que hay una teoría de que Michael Jackson no murió y que sí. Se hace pasar por Dave, ¿lo viste? Sí, nada, perrebo la cero. Michael falleció, yo te voy a saber por qué, porque él tiene los hijos y los amaba mucho. Nunca dejaría a sus hijos, Michael. Pero hay varias pruebas. Sabiendo, que pero sabiendo vos, la, yo me pude haber pero sabiendo vos la historia de Michael, te das cuenta que Chabón nunca dejaría tirado a los hijos. Por más que sea, ¿entendés? Chabón amaba demasiado a los hijos. Chabón falleció, ya fue. Pasa que siempre van a buscar teoría cooperativa, como que Elvis está vivo, tu pa que está vivo. No, pero además de eso, había un par de teorías que eran pruebas que yo compré. Hay un montón, hay uno que dice que están como que oculto en un bajo tierra con los etatetes. No, esa ya es muy flashera. Esa yo nunca la vi ni me enteré. Esa sí, yo me enteré, esa es mutante. Como que lo trajeron los extraterrestres a Michael, lo dejaron por un tiempo acá para que evolucionemos con la música todo y ahora ya está viviendo bajo la tierra. No. Ahí en Neverland, donde tenía él su rancho, no sé, la gente flasha. Es como la del Yeti. Antes de los 80 aparecían los videos del Yeti. Ahora que todos tenemos celular, ¿por qué no aparece el Yeti fumándose uno? ¿Por qué no aparece el ovni, el extraterrestre tirando freestyle? Si ahora todos tenemos celular, pero en los 80 aparecían los videos truchos eso. ¿Y quién lo filmaba eso? ¿Y ahora nadie tiene un celular justo cuando aparece el Yeti caminando por ahí atrás en los bosques? ¿Nadie lo puede filmar? Era retrucho. La gente estaba al pedo y no sabía qué inventar, boludo. Esa es la aposta. No, pero bueno, pero esto es lo que ser, te digo, puede ser. Y yo justo lo vi un día que justo no tenía luz en la pieza cuando vivía allá en La Matanza. Y te quedaste juro que... playado, ¿no? Sí, en un momento dije... ¿Pero te había fumado uno o no? Puede ser. Yo solo puedo bailar, Bart, en este programa. ¿Te acordás? Esa es muy buena. Qué hijo de puta. No, pero el chabón era la voz parecido. En un momento comparaban las voces. Ah, eso sí. Bueno, hay un video de Michael diciendo que lo van a matar, por favor, ayúdenme, búsquenlo. Sí, lo escuché, lo vi, ese lo vi. Me van a matar. Y en el tema, el último disco, en un tema decía que como que predijo su muerte. Decía, pues tengo que desaparecer, voy a desaparecer. Bien. Hay que forrear con Michael. Cuando Michael falleció, un cantante amigo mío, lo llamaron para que cante tres canciones. ¿El Mike D? No. El tema, no, lo llamaron para que cante tres canciones en el disco y se hizo pasar por Michael. La canción Monster con 50 Cent la canta mi amigo. Voy a decir el nombre para no prender los fuegos. Ahora esas canciones la bajaron de... No están en Spotify en ningún lado porque ya se enteraron todos que no era Michael. Y con ese tengo un temita. Ahí cuando... En el momento justo y necesario lo vamos a sacar a la cancha. La gente va a flashear que Michael, porque yo soy fan de Michael y conozco muchos imitadores que cantan. Sí. Pero mejor que mi amigo no canta nadie, hermano. Él canta igual. Pero porque ya la voz de él es así, ¿entendés? Él canta sus propias canciones y ya tiene esa voz. ¿Está no es que imita. Verlo en YouTube? No es un imitador, ¿entendés? No está para verlo en YouTube. Él está para verlo en YouTube, sí, sí. ¿Cómo lo busco? Y sí, lo puedes buscar Jason Malachi. Jason Malachi. Malachi, y puedes poner. Con I. Y puedes poner la canción que canta Smile, que aparece cantando Smile, la de Chaplin, que la cantaba Michael. Pones Jason Malachi Smile y te aparece. Esa que dice. Canta todo. Esa de Michael es esa versión de Michael. Esa a mí de me gustan todas. La lluvia. Hay muchas que no las hizo, ¿viste? Pero a mí las que más me gustan son, no sé, Will You Be There. Men in the Mirror no la hizo Michael, pero bueno, Hill the War es muy buena. Natural One. Bueno, ese también. Sí, sí.
One. Esa es buenísima. Tu, yo la vi en vivo esa, guacho. ¿Sí? Sí, dos cuando, veces. Cuando... Dos veces la vi, sí. ¿Cuando fuiste a México? No, yo fui a ver a Michael dos veces. Yo tenía 9 años. ¿Pero acá en Argentina? En River Plate, sí. Ah, mira. Lo único que no cantó fue Men in the Mirror, que me quería matar, porque no tenía el aparato ese para salir volando al final. Michael, cuando terminaba el show, se ponía un coso y iba volando. Obviamente, en el momento cambiaba. Time when you keep on trying. Smile, what's the use of crying? Y ahí lo comparan, viste, con la de Michael. There are clouds in the sky. You get by if you smile through your fear and sorrow. Smile. Ah, pero bueno, este es Michael. El primero era Jason. El anterior era Jason. Sí, sí, como que parece que es un video que va mostrando un pedazo de cada uno. Ese es Jason. Lo ponen un poco de uno y un poco de otro, más o menos. ¿Qué dice? Miranda Crocro, para mí es Michael. Aguante, Michael, viste, es igual. Pum, 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 vamos, Big Bang, aguante. Big Bang. Vos lo tatuaste a Bipom, la cara de Bipom, ¿no? Sí, sí, hoy estuve junto con unos de Estados Unidos. Ese era el más picante de todos los raperos que existió, ¿no? Sí, sí, a mí me gustaba mucho porque tenía un flow. Era como una evolución más de lo que era Biggie, pero un Biggie más evolucionado, ¿viste? Como más tecniquero. Y aparte era... Era distinto. Era latino, ¿entendés? Sí, sí, pero no se copiaba de Biggie como otros raperos. No, de flow avanzado, te quiero decir. Pues no le escuchás un par de temas y le copió un montón a Biggie. Claro. O sea, pero... Big Pac no le copió, no, para mí era muy difícil. No, es como más evolucionado lo que quiero decir, como más técnico. Venía Tupac, no era tan técnico para mí Tupac, los skills. Pero después Big era como más técnico en ese sentido, más skill. Y después más adelante vino Big Pan, y Big Pan fue ante Eminem. O sea, Eminem cuando falleció Big Pan, viste que cuenta Fat Joe que le mandó un montón de flores, zarpaba flores, y era re fan de Eminem, de Big Pan. Big Pan era para. Eminem era re fan de Big Pan. Cuando murió llegaron un montón de flores y falló. Dijo, ¿quién mandó todas estas flores? Un montón de flores. Y miró la tarjeta y lo había mandado Marshall. Sí, era re fan. Y en ese momento. Era fan de Nate Dogg. Eminem todavía no había salido. Eminem no había salido y Big Pan ya estaba el disco de platino. Y el chabón era de hacer fanzine, pegaba cosas en la calle y todo. Eminem en ese momento. Y después, en un momento. Era muy, cuando vino acá, él era fan de Nate Dogg. Por allá acá en Argentina nadie entendía nada. Él decía, Nate Dogg. La gente, en vez de decir Nate Dogg, se quedan todos. Y ninguno dice nada. Porque no, y porque era un público de Lollapalooza. ¿Vos fuiste ese día? Sí, era un público de Lollapalooza. Pasaste gratis, ¿no? Claro, sí, a mí me invitó Alchemist. El DJ de Eminem me invitó a ir. Claro, yo tenía mi entrada. Ah, vos lo dejaste con Ale Plus, lo dejaste. Yo tenía pasar mi entrada, sí, fuimos al hotel, todo. Yo tenía mi entrada, pero fui. Invitado por el DJ Demi, o sea, Alchemist, que aparte es MC, aparte es beatmaker. Sí, sí. Llegué así, a ver. Sí, me habías contado, Ah, bueno, eso porque sacaron un sobre así que decía Eminem y ahí estaba mi nombre, entonces como que te invita a Eminem porque es la banda de él. ¿La banda qué es? El DJ es parte de la banda hip hop. El DJ y el MC, esos son hip hop. Si hay un MC. ¿Y fuiste al camarín de Lollapalooza? No, no fui al camarín, me pasé la entrada ahí tranqui. Después fui otros días al hotel a compartir con Alchemist ahí, me contó un par de historias de Eminem, re piola, re zarpada. No, la pasamos re joya. Y aparte tocó en Lost, la rompió, hizo unos resets de música en Lost y los Crash y todo. En ese momento todavía estaba Lost, ahora dicen que va a volver, va a volver, ¿no? ¿Me estaban diciendo? Va a volver ahí en el Vortex, la semana pasada. Ah, en otro lugar. Pero paró, creo que me faltaba algo, habilitar algo, hubo un problema con la luz, no sé qué, y cortaron el flash, se quedaron todos en la puerta así corte, como el meme de John Travolta. Y sus zapatos. No pudieron entrar, guacho, qué garrón, boludo. Yo iba ahí, menos mal que no fui porque. Pasa que estas 2 semanas tuve. Hoy terminé de hacer un taller de hip hop que duró 2 semanas con Karim, le mando un saludo a Rock for Crew, campeones del mundo bailando breakdance. Y también habían otros talleres de DJ de la escuela de Jean Master J, Randy C, Forever. Y después había beatbox, cada uno elegía su taller. Yo hice el de B-Boy. Que es lo que me lleva a mí. El de rap me hubiese gustado hacer, pero como era en inglés, que voy a hacer un taller de rap en inglés. Claro. ¿Para cómo? Había taller de rap, pero es en inglés. Ah. ¿Entendés? El de break dance es, o sea... ¿Sabés qué? Castellano, pa. Me gustaría contarle a la gente que está fresco que yo siempre veo, te hicieron 800 entrevistas, pero nunca, no sé si lo hablaste alguna vez. Esto es una charla más, como una charla de amigos, ¿no? Friend, pero... you be friend. Que vuelva Carlín. No, pobre, rest in peace. Esa también paró con MyD, ahí se habrán pegado la gira con MyD. Ese capítulo es muy flashero.
Yo no sé, ni la conocía a Mike D, pero después. No la conocías personalmente. Pero después de grande lo vi y me se ve. Es como una generación de raperos más de antes que vos, como vos serías como nueva escuela para Mike D, ¿no? Claro, obvio, sí, sí. Ella venía rapeando. Deja escuelas son Yacimel, de los 80 y los que vinieron después. No, pero el Chingolo vino del 90 y pico para arriba. Yo creo que considero que los viejas escuelas son de los 80. ¿Qué pasó con el video ese? ¿Quién tiene el video ese que está rapeando freestyle con Chingolo? Que Chingolo se tiró, como dirían en Nordelta, se tiró una rima, una barra muy nazi. Ese desapareció, ¿no? Y pasa, yo antes subía video a YouTube y después lo borraba. No sabía que estaba la posibilidad de ocultar el video en YouTube. Entonces yo como un boludo ¿lo borraste vos? Y borraba muchos videos, sí. Hay muchos que borré que la gente me dice, Freco, ¿cuándo ves ese video? Le digo, loco, ya no está más. No existe. Lamentablemente, sí, Chingolo tiraba que se enteraba o algo así, no sé. Sí, cómo. Que dijo. Una rima. Vamos un corte y ya regresamos. Tiró una rima y tiraba esa, decía. Tirada. ¿No sabes cuánto travesti me cogí? Que no sé qué tiraba, que hijo de puta. Se pasó. Esa rima. Eso no se puede decir, siempre chingón, un paso adelante, Chingol. Siempre. Y Chingol no sé si la negaba, la niega. Dice, no, yo, siempre pone una excusa como diciendo, no, pero yo porque en ese momento me drogaba. Dice, igual ahora no se droga, según un Héctor. Ahora hace mil años que no lo veo, Chingol. Te aparece ahora. Me bloqueó. Te aparece acá y dice, ¿puedo rapear? ¿Te puedo rapear? Te dice. Sí. Te aparece. Sí. Él mira las cosas. Me bloqueó de WhatsApp a mí, Chingol. Vamos a mandar saludos porque siempre es un tipo muy hip hop. Sí, me bloqueó de WhatsApp. Imagínate que todos lo bloquean a él me bloquea a mí. Me quiere volver a la camisa. Yo un par de veces lo agregué, viste, vuelo, pero no, ya a veces que ya te mata el cráneo. Lo quiero mucho, pero a veces mucha información te tiran en WhatsApp y te explota el teléfono. Así. Juli Trefé tomó el cuerpo de Chingolo, lo hice uno, tan re loco. Escuchame, le quiero contar a la gente una anécdota cuando, que no saben, que había una crew de González Catán que vos la tenías de hijo siempre. No vamos a decir nombre para no hacer promo, pero es como muy contradictorio, ¿no? Siempre les pegaste a un par de integrantes de esa crew y corten, era una crew González Catán y como que sí. lo fuiste castigando cada uno en las jodas de rap en ese momento que... Nos peleábamos, era otra no época. No había tanto beef de historia así, pero para allá un par de raperos que pisaron el jabón había que darle más ahora así. Sí, lamentablemente era otro tiempo y muchas veces estaba esa falta de respeto por el no conocimiento de... Era otra persona, ¿ves? Mucha gente por allá, Freco Recheto. Sí, me veían pero nada vestido. Que ver, aparte vos eras re bursaco, nada que ver. No pero, es que porque me veían vestido, pero porque me veían vestido langa, pero me veían vestido langa porque yo me mataba girando con la cabeza, boludo, para poder comprarme la ropa, ¿entendés? Sí. Me movía, claro. Eras como, en ese momento no había tanto Instagram, pero estabas en el ojo, así como ponerle como indie, elegante, como en su momento el Duco ahí. Estabas así, pero de los raperos, pero no había el alcance de hoy. Claro, no era algo... No era mainstream, no era solamente para nosotros la gente de la cultura, ¿entendés? Entonces, pero igualmente vio evolución constante, por ejemplo, fue tendencia número uno en YouTube en su momento, y en ese momento, boludo, los músicos número uno de acá, no sé quién era, ¿entendés? Digo, todo, rey, yo qué sé. Era cualquier otro, ¿entendés? Y de repente estaba yo tirando terribles puteadas y yo decía, ¿cómo puede ser que esté primero yo que estoy tirando todo rap hardcore? Entonces estaba bueno eso porque era distinto. También creo que eso es lo que le llamaba la atención a la gente, que eran muchas malas palabras, ¿entendés? Pero hoy en día, ponele, vos estás así activando, hoy en día haciendo tus proyectos, sí. Y hay un par de esa época que están a puro dolor, que ni no sé, ni están sí, en sí, las no, tinieblas ya. Que desaparecieron. Creo que uno tiene que tratar de, no reinventarse podría ser, pero mantenerse... Yo quiero mantener siempre la misma esencia, ¿entendés? Yo grabé con vos un trap, pero solamente grabé con vos porque yo considero que vos de trap acá son los mejores. Gracias, no voy a grabar, no de nada, no voy a grabar un trap con alguien que no acota una, ¿entendés? Entonces, con el reggaetón pasó lo mismo, grabé con el Daka, que era de la Cruz de Tiago, porque chabón me cebó, entonces... Igual vos ya hacías reggaetón adelante y tu hermano también. No, mi hermano siempre, porque le gustó Daddy Yankee, siempre. Él bailó en el video de Daddy Yankee del Mundial, baila mi hermano ahí. Mi hermano le tiró frito a la Daddy Yankee, le tiró unos pasos, Daddy Yankee se cebó ahí y todo. A mí me llamaron y me querían pagar. Le dije, sí, Daddy Yankee, ahí voy. Seguro no me llamó Daddy Yankee, el que me llamó me dijo, Freco, hay tanto. Le dije, decirle a Daddy Yankee que me espere, que ahí voy. No fui nunca, lo mandé a mí. Le dije a mi hermano, ¿querés ir vos? Mi hermano fue, salió en el video, acotó, sí. Le sirvió. Pero no, yo no me cebaba para ir a bailar el video de Daddy Yankee, boludo, por 2 pesos con 50, cuando el chabón es millonario, amigo, dale. Tirale algo a los pibes, boludo, que venimos bailando hace 20 años. Yo bailé en el día de ir a Curiaqui y bailé gratis a mover el culo. Pero porque en esa época yo no... Era bueno bailando, pero no me junaba nadie. ¿Viste? Cuando me llamó Daddy Yankee, yo ya era campeón del mundo rapeando, era corte. Daddy Yankee, dale, aporté un par de pesos. Yo fui a tu país y me traje el título, Caps. Yo cuando conocí a René, chabón, yo no lo fanía, chabón. El chabón me fanía a mí.
chabón vino refane, vos sos el que le ganó. Estuvo acá viviendo el chabón ese, ¿no? Estuvo un tiempo viviendo acá. Igual no me sirve la faneada porque nunca cató una. Siempre cuando me ve, fresco, re buena onda. Vamos a grabar un tema. Cric, 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 suenan los grillos. Entonces, si decimos que está todo bien, que esté todo bien. Vos me dijiste, vamos a grabar, ¿qué hicimos? Grabamos. El clan le dije, vamos a grabar, ¿qué hizo? Grabamos. Cuando uno dice que va a grabar, tiene que tener palabra. Sí, hay muchos que dicen, no, a mí no me importan los seguidores. ¿Para qué grabas con Bad Bunny si no te importa? No, igual, ¿entendés? Eso yo ya ni me hago mal de sangre. No, decir. Pero te digo, para que te dé cuenta una idea, o sea, ¿para qué me sirve la faneada si después no acotás? Hay muchos en la cultura que a mí me ven fresco, legendario. Si no fuera por vos, esto no existiría, porque todo el día... No, falsedad. Nunca graban un tema, nunca me llaman para un video, nunca me llaman para una fiesta. ¿Y qué onda la FMS? Yo, ¿te llaman así tampoco, para ser de jurado? Pero yo no dependo de pero eso. ¿Pero de jurado a nada? A mí no me importa, no, yo dependo de eso, no importa. No me van a llamar porque yo soy una persona que digo la cosa en la cara. ¿Entendés? Yo te digo, a mí uso retrucho. Pero no, uso retrucho. Para mí, yo no tengo la razón de todo, pero... Imagínate que vengo escuchando rap de los 90. Empecé escuchando Yacimé, fui al recital de Yacimé, me fui a Chile a ver Meto Man y Redman. Grabé con los mejores raperos de. A los mejores que yo rapero más admiro, grabé. HR, Chiste, Omega. Sí. O sea, el mejor cumplido mío en el freestyle me lo dio KCO. Dijo, yo nunca pensé que nadie podía hacer freestyle como hacía vos, me dijo, chavo. Yo me quedé. Altas palabras. Como diciendo, ¿qué dice este tipo? ¿Qué me está diciendo? Esto fue antes de que Asesino ganara. Esto fue antes de toda la movida ahora. Código no existía, ¿entendés? Porque si no van así, pero está el asesino, esto no. Cuando KCO me conoció a mí, todavía no estaba el asesino, todavía el código ni siquiera había aparecido. O sea, él estaba hablando de lo que había escuchado hasta ese momento. ¿Viste la rima que te tiraste recién, esa tata, código, te volviste codicioso? Había una que dijiste en esa tanda que... No me la acuerdo, guacho, porque es re larga esa. Sí, pero había una que era la más, como diría el Nordelta, ¿no? La más nazi. Que dijiste una... no, ¿sabés qué? Me barriaste vos. ¿Y sabés quién? Lo van a saber. ¿Sabés quién me barrió? El que le pega a la hijita y a la mujer. No sé qué, tiraste una. No, pero esa la saqué porque era esa muy... Pero esa la sacaste, pero esa fue la mejor. Me la rapió cuando estábamos en el estudio. Creo que fue el día que grabamos. La sacapea que tardamos 800 años en sacar el tema, por más que... Sí, tardamos un montón en sacarlo. O sea, lo teníamos ahí, o sea, era fija. Yo de mi parte siempre tenía toda la... Pero pasaba algo, siempre salgo, pasaba. Pero no sé por qué no salía, pero él también quería que salga. Y bueno. Tardamos en sacarlo. Lo teníamos sacado por tu canal aparte, porque era trap y, sí, y la sí, gente de mi canal como que no casaba. Igual, igual a mí que, me receba, ¿eh? Sí, a mí también. A mí me gusta el video. No explotó como se merecía explotar, pero a mí me enorgullece. Pero no explotó porque los mismos que hacían trap no compartieron, loco. No se comparan. No hace falta, no hace falta. Está bien, pero no compartieron, Lance. Si ellos lo hubiesen compartido, ¿entendés? Ahí estaba el momento de demostrar que te cebas. Porque teníamos que igual haber hecho uno en tu canal, pero así sí, como el que hice con Billy, con una base de noventosa. No, pero ya lo vamos a hacer acá con tu productor, ya estuvimos craneando. Vamos a hacer algo para cabecear así, para como corte Ortega, cabeceando, corte Zidane, ahí, pum. Hay que ver si le sale al productor ahí, a Patito Guab, le sale ahí un beat así medio parecido a Vida Gangsta, corte como... Ya, vamos a mandar con todo. Igual a vos te gusta el hardcore, como el de... Vos sabés, que le tiro ya, no vamos a nombrar. No, ese sí, ese justo me estaba acordando de ese tema, de esa rima que se tira en un momento... que viste que siempre le preguntan a los Infobae, le preguntan a un par de artistas qué canción hubieses escrito y cómo no se te ocurrió y cómo te hubiese gustado que se te ocurra. A vos te decía Agustina Cherry, no te emociones, ahí va a bailar 40 ladrones, ¿te acordás de esa? No, se pelean por mi compa en el infierno, vi Tupac, no, con esa ya la rico, ya. Gracias, papá. A mí me gusta esa cuando, bueno, me pasó, te iba escuchando a esa Cherry que tirara la rima esa de los Transformers. Yo estaba escuchando, loco, y se me puso toda la piel de gallina y digo, wow, loco, todavía cómo me sigue cebando esto, cómo me sigue gustando tanto que una rima que quizá para otro es una rima normal, a mí me genera esa de decir, hijo de puta, ¿cómo no se me ocurrió a mí? A mí me gusta eso, cuando vos escuchás a un rapero y decís, esa está re buena, ¿por qué no se me ocurrió? Y si me genera una emoción o me hace reír. Porque sí, yo también te puedo tirar una historia re triste, porque se murió mi primo, mi abuelo, mi tío. Y sí, obvio, te va a tocar el corazón. Pero una rima que sea hasta, puede ser hasta, como entendés, puede ser hasta parecer ridícula o pelotuda, pero puede llegar a ser como... Humor, un poquito. Como mutante, ¿entendés? Hay una vez que le hicieron una entrevista a Eminem y le preguntaron ¿qué le gusta de las batallas? Y el chabón dice, ¿qué esperaba de los MC de la batalla? Y él dijo, yo lo que espero es que digan algo ridículo y bolacero, como que haga que yo quiera retirarme, dijo. Sí. Retirarme del rap, corte, no, después de esa rima yo me retiro porque ya está. Ese es el ejemplo que él dio. En una entrevista que le hicieron los de Red Bull, porque hicieron una Red Bull en inglés. Hicieron una Red Bull en inglés
Pero la hicieron en... ¿Ahí fuiste jurado en la Red Bull, la batalla de los Yo tuve la Red Bull de jurado que tuve, fue la que ganó de toque acá, el Mundial. Ah, esa tuve, justo ahí estaban preguntando por esa vez que batallaste. ¿En Maquena fue que batallaron? No, la de Maquena fue ahí, zona sur. Todavía estamos esperando que me pague, ¿cómo se llama este? El Garca. Que ¿cómo Maquena, zona sur? No entiendo. No, no sé si es Maquena, si es en zona sur. Ah, si es en zona sur. Con de toque. Sí, estamos esperando claro. Que todavía nos pague. Esa rima que de toque se equivocó y la tiró por tirar y por inercia, que te hizo corte una causa, nada que ver. Sí, nada que ver. Después hablé y me dijo que no, Freco, vos sabés que el frita se hacía así. Fue un momento de furia, pero no, el frita no se hace así. Pero, no, para mí no se hace así. Para mí no se sabe hacer mentira. Yo opino lo mismo, pero hay gente que dice, no, Fresco, pero vos el frita y vos sabés que en el frita se puede decir cualquier cosa. Está bien, listo. Ahora, como vos podés decir cualquier cosa, yo te puedo dar una piña. Pero vos quedás calificado y la cagaste, porque vos te calentaste y perdiste. Sí, pero yo te pongo una piña, porque así como vos decís cualquier última, cosa, yo puedo hacer cualquier cosa, ¿entendés? Sí, sí, sí. Eso es así. Yo no digo que hay que pegarle a alguien. Eso fue una exhibición, que era, ganaba uno y era la gente con entrada y vos estabas en el trailer con cosas. Sí, era una exhibición, no ganaba nadie. El tema es que el Deto lo que tiene es que es muy famoso por hacer rimas sobre realidad. Eso no lo hubieses hecho en la calle. De toque es conocido porque sus rimas más conocidas son con rimas callejeras, como el código. Tengo un código callejero. No me saca lo mismo la gorra en la calle. Él siempre, su freestyle va con esa. Y cuando compitió conmigo, todo eso que él decía es todo lo contrario que hizo. Porque todo lo que me dijo fue justamente no tener ni un código. Entonces, eso es lo que a mí me molestó. ¿Entendés? Es como que, no sé, vos rapeás tu letra sobre una cosa y después te veo acá en la calle y me mostrás que escuchás, no sé, boludo, te se vas escuchando Palito Ortega, yo qué sé, boludo. ¿Y dónde quedó el trap? No, bueno, lo que pasa es que el trap ahí para que la gente, vos sabés, ¿no? Escuchate este de Leo García. Igual, mira es ahí. La isla del sur. No, aguante Leo García. Ese no lo cantaba Leo García igual. Sí, lo cantaba Leo García. No, Leo García él. No, estás confundido de artista. ¿Quién la canta ese? Eso la canta otro, pero Leo García no. Pero él lo compuso, me parece. No, amigo. Yo vi que el otro día dijo que lo compuso. Equivocado. No la canté. Leo García canta Reírme Más. Eso sí, pero fue después. Más quiero. Bueno, pero La Isla del Sol es uno más viejo que Leo García, boludo. Yo lo vi el otro día tirando esa en la tele, lo vi, el de cosas. Porque yo cuando compuse y es cover, el dijo. Pero La Isla del Sol no la hizo él. Capaz que lo compuso él y no lo canta él. A ver si me corrigen, si me estoy equivocando. A ver, búsquenlo ahí, busquen en Google. Viste que el Google está todo. Es así, tiqui, 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 y en Google te aparece toda la realidad. Aunque en Google aparece mi. ¿Viste pero de pensé Leo? Que. Ah, bueno, ahí sin que de Leo, ahí me están corrigiendo. En Google aparece mi cosa, mi biografía, mi cumpleaños otro día, nada. ¿Quién la hace esas cosas? Del sol. Yo lo conocí por otro artista, estoy seguro que lo cantaba otro corte. Todo lo que quiero es estar. A mí me gustaría, por ejemplo, escuchar a Michael cantando cumbia. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. ¡Au! Imagina a Michael cantando unas cumbias. La rompe toda, güey. Sí, me imagino. Hay un par, hay un par. Puede cantar cualquier cosa, Michael. Sé que el de Mala Fama tiene un aire a Michael un poquito, ¿no? ¿En serio? ¿Puedes decir eso o no? No, es el tirar en altas causas, ¿no? No, pero a Michael le hicieron juicio y el loco salió siempre salió victorioso. Eso para la gente que habla, ¿viste? Porque la gente a veces habla y no sabe. Bueno, ese tema lo tocaste vos, pero yo no... Bueno, no, pero yo te digo en el sentido de que para la gente que no sabe... Yo estaba hablando de la música de Michael Jackson, música. Para mí... No, Michael no tiene comparación. De... James Brown, yo fui a ver a James Brown, fui a ver a Michael y fui a ver a Eminem. Así, en ese orden, sí, Michael, James Brown y Eminem, en ese orden lo fui a ver. Y ya está, ¿qué quiere que me se ve? Pues no, porque los de mi ahora dicen que la música de antes, yo no digo que la antes mejor ni que la de ahora mejor, yo no digo nada. Yo lo único que te digo es que a Michael lo vi a James Brown y lo vi a Eminem. Ya si mañana me muero. Igual una distancia de tiempo en esos shows que vinieron. Sí, obvio, sí, nos faltó un montón de tiempo. Yo pensé que Eminem nunca iba a venir. Yo también, aparte él tenía la pulsera en la pata, tenía la domiciliaria, sí, sí. La transitoria un tiempo la tuvo. ¿En serio? No sabía. Sí, tenía un que no podía salir de no sé dónde. Y ahora viene Justin, que la había podido. La última vez Justin no va a poder ni nunca y ahora viene Justin para Argentina, guacho. Sí, sí, la va a romper. Una vuelta me enteré, yo no sabía justamente... le habían dado una droga de unos chaboncitos de casero. ¿A quién? A Justin, y por eso quedó como repuesto, algo así, tiene entendido, que no sé si me tocó, sí. Puede ser, porque dice que se sentía mal, pobre. Yo lo banco igual, el guacho, ¿eh? Sí, no sí. Claro. Yo lo veo de YouTube. Imagínate que mi canal de YouTube yo lo creé en el 2006. Aparte lo apadrinan todos los niggas, todo corte ayer, un pero montón. Pero yo lo vi en el momento que salió el videito con la guitarra, cantando Creme Arriba. Dije, este guacho lo va a romper. Y después ver el crecimiento todo, o sea, lo pude ver desde el principio, entonces eso estuvo bueno también. Él era fan de otro chaboncito que hacía una onda como él, pero lo superó.
Sí, a todos los superhéroes. Pero él era fan, oyente de otro... Para saber la historia de Justin tenés que ver la película, la primera. Yo la fui a ver justamente por eso, porque sabía que estaba Ludacris, porque sabía pero que estaba ¿pero cómo la ayer. Película? ¿La película de la vida de él o un documental? O es uno un que documental hace... la que salió de él, el primero. Sí. Yo lo fui a ver porque cuando empieza, ayer te sale el nombre, Ludacris. Dije, me recebo acá. Sí. Fui a ver la peli porque sabía que salían esa gente grosa. Alto y rap. Si lo avalan esa gente, porque el pibe acota, no lo va a avalar ahí, ¿entendés? Si que sea retrucho, ¿entendés? La gente conoce a Ludacris por Rápido y Furioso, es muy triste eso. Nah, Ludacris yo no lo conozco por Rápido Nosotros no, pero la gente normal hacía que no casa una de hip hop. Vi que después vi en una película, ¿viste esa los de Bad Boy 2? ¿Viste que Will Smith y el otro? Sí, sí. Medio que le tiró un beef a Ludacris Will Smith. ¿En serio? ¿No sabía? Sí, en un momento cuando viene a buscar a la hija, en un momento, viste, dice, corte, ¿cómo vas a andar con mi hija? Le dice, ¿cuántos años tenés? No, tengo 15, señor. ¿15? Parece de 30. No sé qué. Así, sí, buenísimo. Y por allá sale Will Smith, corte, como que es el es la hija del amigo de él, y corte, y saca el fierro. No, pero nada, es mi cuñado, acaba de salir de prisión. ¿Por qué le decís a todos que salgo recién de prisión? Y saca el fierro. Recién salgo de prisión y no quiero ver. Y le decía, ¿qué te pasa, negro? ¿Qué pasa? Dice, ¿te parece como el imbécil de Ludacris? Con las trencitas, no sé qué tienes en la cabeza. Chiri, ven, y le empieza a tirar un par de rimas. No pero te quiero ver. Que, la pero para mí que por las trenzas, porque justo... Claro, por las trenzas. Pero medio que como que lo ninguneó a Ludacris, como que lo descansó con nombre y apellido de Ludacris. Como que lo usó de ejemplo de descanso. Ejemplo y quedó viste trucho. Que los niggas descansan con todo. Claro, sí, sí. ¿Entendés? Claro, para quiso volasearlo y lo metió de ejemplo. Qué raro cuando... que lo hayas visto, Fresco. Vos es como... muy... Sí que la vi, obvio. Pero bueno, en un momento pasa esa. Sí, sí, cuando lo va a buscar ahí a la casa, sí, está buenísimo. Que en un momento va el hijito. Entonces, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo, sí. Que está chavo así. Sí, sí, sí. La cara ahí se le pone al lado. Sí. Qué feo que se ponga Will Smith ahí todo. Encima, esa película es Bad Boy Record. No, Bad Boy Record. Bad Boy 2. Record era el coso, el sello. Bad Boy 2. Agotó. Igual me da Will Smith, la mejor es Soy Leyenda, pa. Esa es la mejor de Will Smith. ¿Para qué hice este gil que me está descansando a mí, boludo? Tranquilo, te recomiendo ir dos porque podés tener. No, portate bien. No, este contó una. ¿Qué onda ese. Terru Face? ¿Qué onda? ¿A quién le está contestando? Recátenlo a ese, no lo banen, pero. Para los que no saben, Fresco es de Piscis, dice uno. Esa por la de Yati, ¿no? Qué atrevido, guacho. Yo soy de Tauro, pa. Los mejores en sí son Tauro. Bueno, Fresco. Vos sabés, pa. Hay muchos que son de Tauro. ¿Alguno que dicen que son de los signos, Fresco? No, ni a palo. Pero la tengo en un tema esa. En realidad ¿Qué la dice. ¿Qué rapero es de Tauro? ¿Eminem es de Tauro? En realidad la dice. ¿No me parece que Notorio es de Tauro o de Géminis? Hay un par que son de Tauro. Pasa que hay una rapera de España que dice, lo mejor es decir son Tauro. No me acuerdo qué signo es ese, la verdad que no me acuerdo. No, le doy mucha bola al signo. Yo me sé con los signos, con los caballeros zodíacos nada más. Y bueno, pero yo tampoco. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Ahí me se ve, ¿entendés? Corte, ahí la flasheé, boludo. Yo por lo general, o sea, conozco mujeres que tienen interés en los signos. Hay algunos que otros chabones, pero la mayoría como que son minas las que les importa más los signos y todo eso. Sí, como yo muchas de esas cosas no creo, ¿viste? Sé que hay alguna similitud en varias cosas. Pero es como que no la flasho tanto. Los cristianos no creemos en todas esas cosas. Todo lo del futuro, el tarotista, todas esas cosas raras. El futuro dejalo para Dios. ¿Qué querés adivinar? No, porque si vos sos así, si sos de este signo, ¿qué querés adivinar, amigo? Si está todo planeado por Dios, vos no cotás una. Sos retrucho. Andá, tirate las cartas con la vieja esa que después te van a aparecer un par. ¡Hola! ¿Cómo estás? A vos te apareció. ¿Por qué tiraste las cartas? Vine a visitarte. Ahora, si así te va a aparecer la vieja cachavacha, no, dejar ahí. A vos te apareció el monstruo, una vez me contaste. Apareció el monstruo, no era el del monstruo. Pero habías tomado un algo que te llevó. No, tomé nada, careta, sí. Viste otra dimensión y viste un par de espíritus. Todo careta, estando caretita. Estando careta. Sí, sí. Pero bueno, me sirvió para también aprender mi lección de que por ahí estaba haciendo las cosas mal. Entonces, entiendo que Dios me tuvo que mostrar en la cara así para decirme, mirá cómo son las cosas, pa, mirá esto. Vos sabés que no estás drogado, vos sabés que no estás escabio. Vos sabés que no existe ninguna y que lo que vos estás viendo ahora lo estás viendo porque estás así repillo. Entonces rescatate y fíjate, porque estas cosas están. No tenés que ir a tirar las cartas, ni la ouija, ni nada. Simplemente, sin darte cuenta, uno puede estar haciendo las cosas mal, ¿entendés? A mí me pasó por el fanatismo, ¿entendés? Fanatismo. ¿Estuviste en un loquero, puede ser, en México o algo así? ¿O internado? Lo que estuve fue que me pasó con todo eso, a raíz de eso que vi esto que vos te conté. Sí. A raíz de eso. Sí. Me daba miedo, no quería dormir,
y mis amigos no sabían qué hacer, entonces me llevaron a... No es un loquero, tiene como un nombre que no sé, psiquiatra, no sé, no sé cómo es eso. Ah, podía salir. Podía salir después de un tiempo, ¿entendés? Te daban como un tiempo, te dan una medicación y después te dan el alta. Ven que vos estás bien, que no pasaste nada, que no pasó nada. Llegó el pedido que hicimos, mirá, Fresco, a vos qué onda, ¿comés burro? ¿Te gustan las burros? ¿Cómo? Me viene con a la comerla. A comerla, niña. ¿Qué onda, Lucho? ¿Todo bien? Llegó el pedido. Tasty Burro, la mejor burro de Moreno para toda la gente de Moreno. Haceme zoom. Mirá, acá la servilleta. Tasty Burger, están inaugurando su local, que hace poquito que estaba ahí, en Moreno, Barrio Mafia. Ahí para toda la gente de Barrio Parque, Las Catonas, Santa Brígida. Y vamos. Si son de Palermo Soho también, les recomiendo que vayan a acérquense ahí. Mirá a Tasty Burger. Comé Fresco. Con la Tasty Burger aquí, vamos a comer una, después vamos todos a la taberna de Mou a tomar un poco de cerveza. Nos robamos con esa. Ahora después las tramo porque si no van a comer acá y no me... ¿Come? ¿Te animás a comer de cámara? Voy a quedar con... ¡Hola, niños! ¡Soy Krusty! Voy a quedar así con la burger, así corte. La van a flashear todo. ¿La Krusty Burger? Claro, voy a quedar medio Krusty Burger, boludo. Ah, bueno. Bajo un poco la torre de burger. No, entonces, ¿no crees? Bueno, si alguno quiere comer ahí de trago, vayan comiendo. ¿Alguno? Sí, ahí, doctor, la de arriba es cuatro. Ah, esa es especial para... Para un baquestaje. Bueno. Qué grande, pa, ¿eh? Vamos. Le invitamos a Mati, que está con nosotros. Por favor, quiero fuerte ese plus. ¡Vamos! Emoji testigo que va ahí, ¿eh? Emoji del Nordelta, emoji de Palermo Soho. Le invitamos a nosotros, que está Mati. ¿Está microfoneado ya, Mati? ¿Por qué de cuatro, loco? ¿Por qué tanto? Tengo Mati, miedo, pa. Ah, no pasa. A ver. ¿Dónde se ubica Mati? ¿Acá? Vamos, pa. A un lugar. Me olvidé, como me dice explicado. ¿Para ese lado? ¿O para al revés? Qué mutante esto, pa. ¿Qué onda, Mati? Papá, por fin la conocemos. ¿Qué pasa, Langa? ¿Qué hace? 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 Yo me acuerdo que nos conocimos de otro lado, capaz que no te acordás, vos. En realidad... En la batalla, yo conocí la batalla, me parece que la misión hip hop, una de esas. No, a vos te conocí el Niceto. Niceto, a la salida de una batalla. A la salida de la batalla, sí. Ahí me acuerdo. El Niceto, sí. Mirá los emojis que te dije. No, yo en realidad fue así. A él lo conocí, a Mati lo conocí en... Cuando se estaba filmando el video de Tumando el Club. Lo conocí. Me dijo, ¿qué pasa con el doctor? Ah, no está tomando. Ahí está. Pero bueno, yo me acuerdo cuando estaba ahí que dije, bueno, yo ya lo había visto a él en un video que estabas con vos. Ahí estabas a los besos con vos. Estaba con el pop. Y en un momento, en ese momento estaba más avalando a los artistas de pop, Mati. Entonces. Por eso nos cruzamos ahí. Y bueno. Me hubiese gustado cruzarte del otro lado, pero te crucé en la cumbre del pop. En la firma. No seas malo, Mati. Y por allá, bueno, me lo cruzo ahí, estaba filmando el Neo, Tumbando el Club, y yo estaba, imagínate. Dije, bueno, lo conocí ahí, pero dije, capaz que no me conoce Mati, porque capaz compra con oyente, es más oyente del pop. Como estaba ahí más fan del Woz, del Neo, dije, bueno, capaz que no conoce. Pero después me dice por nombre y apellido, ¿qué pasa con el doctor? Me dice. Me conoce. Yo encima estaba. Ahí me. Un toque me volví en normalidad, porque yo estaba ahí filmando, estuvimos de las 3 de la tarde. En un momento llega él, no sé, a las 6 de la tarde, ponele que el video Facu Balbo estaba filmando ahí desde. No sé, desde las 3 de la tarde yo llegué, ya estaba con la grúa, con la cámara, con todo. Y después. Nos quedamos como hasta las 11 de la noche. Alto video legendario, ¿eh? El video de Tumbando el Club. Sí, yo me quería ahí, estaba ahí bajo un par de estupefacientes, estaba más. A mí el que más me ceba ahí es el Coque. Shout-out para el Coque, guacho. Lo banco fuerte. La rompió ese tema. Bueno, yo fui con él ese día. ¿Qué me decía? No, yo había escuchado un par de temas tuyos, pero no te había escuchado. En serio, si no, claro. Hubiésemos enganchado ahí. Claro, porque yo me acuerdo que me dijiste... No, un día me dijiste unas palabras por mensaje y ahí sí me acuerdo que me dijiste como que yo tenía mi música tenía tu aprobación, me diste a entender, ¿no?
como que qué sé yo, yo dije, bueno, un poco contento, porque yo pensé que vos eras más que te oyente de, del pop. No, entonces, no. El pop es algo que hay que escuchar porque está, ¿viste? Sí. Hay que escuchar todo, ¿no? Sí, obvio, obvio. Sí, a mí me sirve. ¿Qué onda? ¿Se escucha el micrófono de Mati o no? A ver, ahí están solucionando los problemas técnicos. Dice, ahí la gente que diga si se escucha ahí el micrófono de Mati. Loco, ya me están censurando. En libertad de expresión. ¿Se escuchó eso? Uy, acercale el micrófono acá, le acerco el micrófono yo, boludo. Le pongo el micrófono así, boludo, que escuchen lo que está. Se está tirando unas barras acá que dicen que lo están censurando y no hay libertad de expresión para. Para Mati, mirá, dice uno, justo me apareció de fresco cuando unos payadores re guanaco la rompieron. Ah, ese día estuvo buenísimo, fresco. Cuando saliste ahí con Andy. Mal. A ver, ahí le van a solucionar el micrófono a Mati, a ver si se escucha. Ya tenés como 20 micrófonos. Ahora se escucha. ¿Quieren alguno? ¿Quiere Burrer o alguno de ustedes? ¿Alguno que está ahí? ¿Me invito, no? Mutante la Burrer, pa. ¿Qué te parecen las Burrer de Tasty Burrer? ¿Eh? ¿La hacemos? Pedazo de boludo. Che, ¿se escucha ahí? Sí, ahí se escucha. Ahora sí se escucha. ¿Se escucha? Flama se escucha ahí. Ahora, ¿qué estabas diciendo? Repetí a la gente que no te escucha. Estaba contando que nos conocimos en un video de un gran tema de pop y que yo ayer no te juraba tanto porque si no hubiésemos ganchado. Pero me conocías por nombre porque me tiraste, doctor, ¿qué pasa? Sí. Ya estaba ahí y de pronto estaba, wow, boludo, pero como Siete no canta hoy. Siete no rapea en esta canción. No se rapea yo. Por suerte. Y bueno, nada, estábamos ahí. Pasamos la jornada, después yo me fui y vos te quedaste, ¿no? Sí, me tuve que quedar. ¿Hasta la madrugada? Hasta las 11 de la noche más o menos quedamos. ¿El lugar no era? ¿En Piedrabuena? Sí, ¿cómo? En Piedrabuena, sí. De acuerdo. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha perfecto ahora. Vamos, las pibes. Se escucha perfecto. Piola. Piola. ¿Qué onda? ¿Podemos para Fresco? Que ¿vos escuchaste un tema de Mati y Fresco alguna vez? Hay un tema que dice, los nenes me odian. Yo lo escuché una vez. Los nenes me odian. ¿Lo podemos buscar? ¿Cómo lo buscamos así para la gente que lo quiera ver en YouTube? Los nenes me odian. Mati, Trotti, los nenes me odian. Ahí está. No lo interpreten, no se lo tomen literal. No, pero que se lo interpreten como quieran, que disfruten esa obra, dejar que la gente disfrute esa obra. Mira, ahí estamos en el libro. ¿Lo viste? Después mira, te lo recomiendo. Lo escuché un par de veces y ahí con mi manager lo escuchaba y se quedaba cantándolo, se le pegaba. Claro, con Lucas nos juntamos. Una vez vino a mi casa. Me contó. Vos me dijiste que ibas a venir a mi casa, no caíste nunca. Bueno, pero no pude ir, pero bueno, vinimos acá, pero ya voy a ir. Estoy ahí en Flores, terreno. Terreno. Terreno conocido. Sí. Terreno de. Mucho hip hop por ahí, ¿no? De Muleta. ¿De qué parte de Flores estás? ¿Cerca del centro? Estoy a 8 cuadras de la plaza. De Plaza Flores. Ah, sí. ¿Para cuál plaza? ¿La que está en...? ¿Plaza José? Ah, sí. Ah, la que está enfrente de la iglesia. Sí, en la Villa de Artigas. Sí, qué lindos recuerdos, lindos momentos. ¿Qué hubo ahí? Sí, hubo un par de cosas, momentos raperos, ¿sabes? Siempre, pa. Ahí tu amigo el Rasek vive. Viví ahí, no sé si vive ahora. ¿Te hizo hablando con él o no? Sí. A veces hablo. Fuera de límite, Crew, mandamos saludos a los pibes ahí. Sí. Él era de tu Crew igual. Sí, él fue un pionero también. Aniquilación, sí. Bueno, Rasek fue Aniquilación. El Ticrán, TK, también Aniquilación. ¿Qué? El TK también era Aniquilación. ¿TK era Aniquilación? ¿Eh? Nah, ¿en serio? No, bueno, ¿qué año tiene? ¿Qué edad tiene? Y el... Eso fue 2008, 2009. Pero y que, el código ¿en ese momento qué tenía? ¿15 años? 15, 16. Ah, mirá. Cuando hacíamos la pelea de estilo. La pelea de estilo era la primera competencia que se hizo en plaza. Antes de Quinto Escalón, antes de todas. Antes de Jalabalusa, todo. Después de nosotros, vino Jalabalusa. Y a esa venía el TK, venía el Cody. Lo que pasa es que nosotros no hacíamos competencia de... era oficial, ¿entendés? Llegábamos ahí, competíamos entre nosotros, no lo hacíamos como una compra oficial. ¿Al kiosco de Ramos fuiste una vez? Sí, fui con el Tata, con el Arias, cuando salí a los dos. Ibas una banda, te estoy diciendo. Cuando paraban un par ahí... Y era complicado porque antes había mucha competencia. Mucho beef. De acá había mucho beef.
¿Vos dos vas a competir o...? Sí, quiero. ¿O vas a seguir esperando? Claro. Tenés llamada última para la FMS, viste que te llaman invitado para hacerlo como hizo el Acru, que fue y tiró freestyle, pero libre, no compitió. Pero hizo como una demo. Eso estaría bueno. Yo quería ir a competir a una batalla así... grande. Sí, con... ¿Y escrita? ¿Por qué no va la escrita, la bazoca que está haciendo de toque? Está buena esa. ¿Sabes que no? Me olvido mis temas. Me da si me anda acordando algo que escribí en el momento, boludo, ahí en ese momento. Pero no, pero lo escribí, pero te pagan, amigo. Te pagan alto el brillo y lo escribís. Pero tenés que memorizarte algo que vas a decir no sé. Sí, es complicado, pero es un laburo, está bueno. A mí me gusta. No me gusta igual, ¿sabes qué? Eso de las batallas sin pista, a capela, como corte con el silencio. Claro, porque hay mucho que lo hace muy hablado. Tenés que encontrarle, buscarle la vuelta para que sea... Bueno, está bueno que sea ponerle un round así, o si se puede, que no. Preferiría que sea todo con pista, es más divertido. Escuchame. Como yo fui en México, era un round a capela, un round con beat y un round XL que vos podías hacer cualquier cosa. En el tercer round podías hacer cualquiera. Te podías invitar a alguien, podías hacer algo extraño. Esa es la Liga de México, la línea 16. Y a la de acá, la que hace el Deto, que la empezó de vuelta, le mandamos Yaro, que estuvo muy buena. Yo vi las batallas tan buenas. La de Brillante. De Chile, la de Brillante estuvo buena también. Con Nacho. Con Nacho, la de Chile con Marquito, esa estuvo buena. Con la quebrada. Los quebramos, los tres. Nosotros tres. Y acá el Doc te aplica un par de barras mutantes. Pero, un par de barras escanceras. Pero improvisada, nada de escritura. Claro, improvisar, se me hace más cómodo hacer freestyle. Sí, nosotros estamos con la FA Competi ahí que vamos a hacer una movida de... Donde puede ser improvisado o puede tener cosas escritas, ¿entendés? ¿Qué va a ser? ¿En una plaza? ¿Con micrófono? Y estamos viendo qué onda, porque la FA Competi se paró de hacer, ¿viste? Pero ahora que va a volver con todo de vuelta, estamos tratando de aportar cosas nuevas, porque siempre es como que... A mí lo que me pasa con el freestyle es que ya está un poquito repetitivo, está un poco aburrido. Y el hecho de que te pongan palabras y te pongan cosas, estímulo, todo hace que también se pierda un poco el freestyle, se pierde un poco el descanso, ¿entendés? Y sí. El freestyle puro, porque si yo te digo... Ah, ¿cómo es, Mati? Levanta un punto de arco, ¿eh? ¿Cómo? ¿Te animás? ¿Cómo sería? Voy a designar alguno porque no... Ahí está, listo. Ahí está. Ahí va. Le girás la silla para tu lado, así que... Ahí va. Ahí está. Perfecto. Porque te decía, los estímulos que te ponen en la batalla para que uno rapee, hacen que también, si yo te digo, tiramos un freestyle con esta palabra y con esto y con el otro, no estás tirando freestyle, estás en la escuela. Claro. Estás haciendo una prueba. Yo te digo, tirate un freestyle, con lo que vos quieras, ¿entendés? Está bien, eso lo hacen para que uno no se vaya con rima preparada, pero eso no lo podés evitar. Si vos ya vas a competir contra alguien, vos ya sabés más o menos qué le vas a hacer. Por eso te digo que me prefiero que sea así en vez de rimas escritas, que me parecen... Aparte, no, primero Es otra cosa. Lo que tiene la batalla escrita, que vos me interrumpas, es que tiene otras técnicas que vos, por ejemplo, en Slowly Down, que es una técnica muy complicada, en la batalla escrita no la podés hacer en la escrita. Es imposible que la hagas, ¿entendés? Porque tenés que hacer... La barra de arriba tiene que ser igual que la de abajo, pero la de abajo, con la acentuación y las cosas que vos le agregues, tiene que decir lo mismo, tiene que estar escrito igual, pero con la acentuación vos tenés que hacer que diga otra cosa. Es imposible que lo haga haciendo freestyle, ¿entendés? ¿Con quién te gustaría muy competir? Claro. Como un calambur, pero largo. ¿Quién te gustaría competir? Que de Argentina, que no hayas competido. No, me gustaría competir con asesinos. Yo si voy a competir, competo con el mejor. Acá no cuentan una. ¿A vos, guacho? Y a mí me gustaría competir. No, hay varios, un montón. No te puedo nombrar uno. Yo te digo en escrita. A mí me gustaría Yo pienso que sí, hay un montón de acá de Argentina que rapean bien. Y pero vos la vas de freestyle, te gustaría competir en freestyle. Sí. Yo te digo escrita. ¿Y por qué a qué me gustaría competir en escrita? Porque freestyle ya está. Voy acá a la esquina y un pibe está tirando freestyle. Ya es como, ya no tiene gracia, pa. Vos parece que le haces un poco de caso cuando una vuelta te dijeron como... Yo para mí que es la misma, yo tengo esa generación, para mí es la misma ser descansero, ser hiriente en eso, sí. Y el freestyle es así para mí. Como, claro, es eso, pero hoy día eso no garpa, ¿entendés? Porque si vos decís algo, ¿cómo vas a decir eso? Políticamente incorrecto. Nah, entonces no tiene gracia. A vos, ¿entendés? Te la dicen, a mí yo creo que no me pueden. No te van a decir eso, vos, pero te quiero decir que hoy día no está valorado, ¿entendés? No está muy valorado eso, ¿entendés? Como que valoran otras cosas más, ¿entendés? Sobre esas cosas. Por eso te digo, me gustaría competir en escrita con asesino, porque considero que es uno de los más completos. ¿Hay alguno de los nuevos raperos así que te gusten, así de los nuevos competidores? No, a mí me gustó siempre el Papo, siempre lo dije, para mí. El otro y Papo bueno, me gustó igual, pero bueno. Este criterio también. ¿A vos, Mati, cuál te gusta de cómo rapea así que te sea de los de ahora? Los de ahora. Pero no es nuevo el Papo. Y muy poco, pero hay uno que vos lo conocés. Se llama Ritter.
que es uno de Lander. ¿De anteojo? Que hace unos juegos de palabras. Creo que es argentino. Hace unas locuras. Es muy complejo lo que hace el pibe ese. Es un guanchín de... Tira mucha técnica, mucho guanchú, lo que llaman guanchú. Me gusta él. Después, Olimar Risas. Ah, sí, le mando un saludo a Olimar Risas. Amigo personal. Pero él competía antes, ¿no? Era amigo de tu otro... De tu ídolo. De tu ídolo. De tu ídolo. Ah, tu ídolo. De tu ídolo. El que estabas a los besos. ¿De quién? ¿De vos? Claro. A él le gusta vos. Claro, era Nieri, eran con la misma cruz. Vos es bueno, sí. ¿Lo conocés a ese que dijo Olimar Risas? No sé si lo conozco. Para mí mejor es el Papo. Es el que siempre se mantuvo, ¿entendés? Con su nivel. Y hoy día lo ves y... Yo lo vi al Papo la última vez que hicimos un stream, que me invitó. Y cuando lo vi, hace un montón que no lo veía, empezamos a hablar un par de cosas, me dijo, disculpa, Freco, te interrumpa, ¿podemos tirar un freestyle? Vamos. Y yo le dije, no, disculpa, no, hermano, dale, poné la base. Esa es la que va. Yo veo a otro rapero, ¿cómo anda, Freco? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Nunca tiraron un puto freestyle, porque no se ceban. Yo lo vi al Clan y me dijo, Freco, lo mismo, me dijo, disculpame, Freco, vamos a un cypher y vamos a una ronda en el cumpleaños de Sony. Ese es el chabón que quiere rapear todo el día. Sí, es el que se olvidate. Quizás llegás y a la joite ya te empieza a Freco. El código es otro más. El código es así un plaga. Te tira frita al 10 años, ¿entendés? Y esa es la que va. A mí me transmite ese frita. Es la emoción que me transmite, ¿entendés? Sí, sí. Hay otros raperos que nunca compartieron cypher conmigo. Nunca tiraron frita de la ronda. Porque los pingos se ven en la cancha. En la ronda está la realidad. Es como en el breaking. Bueno, en el breakdown puede ser campeón de todo. Pero yo te agarro en la rondita y ahí tenés que acotar. Porque en la ronda no van a hacer 3 rounds. En la ronda va a ser hasta que uno se canse, hasta que uno la mochee. Claro. Y en el cypher de la rondita no te van a gritar la rima populista. No, el freestyle así que sale en el ponele que estamos juntando en una juntada. Ese es el verdadero freestyle, ¿o no? Sí, ese es el auténtico. Y como ahí rapeamos en el estudio de Smoller o claro, otras tantas veces. Y ahí te se vas, ¿o no? Porque ahí se ven un par de cosas que salen muy de freestyle, ¿entendés? Y ahora sale todo muy mecánico, muy robotizado. Hay como... Está toda esta cuestión de las palabras y de entrenar. Sí, sí, aparte después también eso de las 4 barras. Y es como luego, por una base, ya está. Por una base. Por eso a mí me gusta el Bennett. Para mí el mejor es el Bennett. El de España, el campeón del mundo. Con 6. Cuando vino acá, también el peruano es bueno ese. Pero cuando vino acá, que fue el año que ganó vos, yo lo conocí, el chabón, compartimos un poco ahí en Lucil. Y el loco, yo le dije, loco, para mí vos sos el mejor de todos. Me dice, gracias, Freco, me escuchó. No, en serio. Y al otro año el chabón salió campeón del mundo, ¿entendés? Doc. Y se retiró porque ya está, ya le ganó todo. Para vos, ¿qué se tiene que valorar en las batallas? O cuando vos analizás a un freestyler, ¿qué es lo que valorás? Como dijo recién él, que sean rimas descanseras, que sean graciosas capaz. O ingeniosas. No me gustan esas rimas como políticamente correctos, como que buscan... Algo de, no, porque la vida de no sé qué, de qué sé yo, y no sé, como que tiran una así como, ni siquiera a veces ni riman, o sea. No, hay mucho que no riman, yo a veces me enojo cuando no riman, dicen, no, porque pero... no tenés valores y sos un desconsiderado. ¡Wow! Para, amigo, ¿qué descansaste? No descansaste nada. Sí, no, pasa mucho eso. Hay mucho que no riman o que riman de una forma muy... Muy extraña. Antes si no rimabas, si repetías palabras, si hacías cosas así medias truchas, era como, vos sos retrucho. Ahora se puede repetir palabras, se puede no rimar. Sí, si no rimabas, podés decir algo piola. Gritar, ¿entendés? Hay un montón de cosas que antes, el doble tempo antes, no dice nada. El doble tempo es una técnica que no dice nada. Yo no escuché a nadie que escuche un doble tempo y diga, chao, lo que dijo es borregroso. Es una técnica que solamente se muestra para mostrar una dificultad. Sin ir más lejos. Una habilidad, ¿no? Sin ir más lejos, cuando antes, en ese momento que las compas que te anotabas vos, yo me quería anotar y no me dejaban porque era menor, boludo. No te dejaban. Hoy en día los menores se pueden anotar en una compa. Es verdad, eso antes no se podía. Y ahora, si sos menor, te anotás. Y antes no. Yo cuando vos competías, yo en ese momento tenía 14 años, andaba reafilado, rapeaba requiciado. Y hoy en día rapeo, pero... En ese momento creo que tenía una porque energía. Porque practicabas todo el día, aparte de ese momento. Sí. Tenía, ahora tenés otra vida, tenés otras cosas para hacer y no practicas todo el día. Eso también es lo que tienen los que compiten la todo constancia. El día. Porque se dedican a eso y están 24-7 tirando freestyle. También tienen que tener eso. Los competidores hoy día, los pibes están todo el día tirando freestyle. También practican un montón. Antes lo que íbamos a competir éramos raperos, éramos MC, que también hacíamos canciones, hacíamos música y competíamos. Sí. Hoy día la gran mayoría de los que compiten no hacen música. Algunos hacen música más, pero no se dedican a.
a sacar canciones. Y si se dedican a sacar canciones, se dedican a sacar canciones de otro estilo que de rap no son. Y yo canciones de freestyle. Siento como que muchos son mejores improvisando que haciendo canciones. Por ejemplo, ¿te animás a tirar nombre y apellido? Y ya fueron mencionados acá. No sé, Trueno Woz. ¿No te gustan las canciones de Trueno? No, lo que él dice que no, que no le gustan. Dice que le gusta más el freestyle, por ejemplo, de Trueno de Woz que las canciones de Trueno. Tampoco dije que le gusta, Iván. Pero... Arranco todo. No, o sea, gustar, no me gusta. Hay algunas canciones que van, además de Woz, ¿quién te gusta? ¿Pero quién te gusta rap de rap, boom, además bap? De Woz. Rap, boom, bap. Woz ya sabemos que sos fan. Sí, guacho, la tienen con el Woz. No dijo que no le gustaba tampoco. No me gusta. Tenemos pruebas. No me gustan muchos. Claro. Y el Doctor. ¿En serio? Pero, no, dejá de pensar. O sea, Hollyback. Ah, sí, la rompe. Después, no, o sea, acá Argentina, nadie más. Bueno, LP me gusta. ¿Te gusta el chiste? Sí, LP me gusta mucho cómo improvisa. Ah, justo le iba a nombrar, te voy a preguntar si lo conocías ese pibito. ¿A cuál? MP Juvenil, ¿no? Replic, es un pibe. El MP la rompe, sí, el Replic también, obvio. Es como que tiene un poco la esencia de esa época porque es medio descansero y no se para mí, con el tiempo va a dejar de... Sharao para el MP, sí, grosso. Sí, sí. Me gusta. Sí, olvídate, hablamos con el pibe. ¿Vino al programa o qué? ¿Vino? No, iba a venir, pero justo no podía porque hoy creo que hoy presentaba su disco. Es un crack, güey. No sé, o la otra vez no sé por qué no pudo. Sí, eso me gustan. El Replic siempre me gustó de principio. Ahora no tanto porque como cambió su estilo, su voz está como más oscuro y mucho no. Pero la época de la FMS, la primera, para mí el Replic y Papo eran los mejores. La rompían. Yo un día fui al Quinto Escalón y lo escuché tirar una rima al Replic. Dije, no, ya está. Ya está. Tiene como aniquiló. Otra búsqueda. Es mucho más abstracto, más... introspectivo para y estructura, adentro. Cómo rima, no, está bien. No me pongo a ver, muy, muy raro que me ponga a ver las batallas de freestyle. Más las de ahora tienen que ser... Yo me puse a ver por el stream. El stream porque te los pibes te piden, ¿eh? Te reacciona a otra batalla, al otro, a veces pedí, te ponen... Yo empecé a ver muchas batallas por el stream, porque en un momento estaba como medio hinchado. La gente nunca me pidió que hable una batalla, entonces por eso nunca reaccioné. Para acá te desinvitó, te ponían a reaccionar a batalla, pero claro. Hay que languear la caps. Sí, por eso. A veces, papi. O tenés que batallar vos y reaccionás a la tuya. Como ahora, ¿viste? Reacciona a mi batalla. Sí, no me ven que reacciona a la mía, si no se escucha nada. La mía está toda grabada en la cámara, el audio. No se escucha nada, vos retruche. ¿Vos qué sabés si vos no escuchaste nada, hermano? Si yo se escucha. Una vuelta pensé, dije, me voy a poner a reaccionar a los haters que me reaccionaron a mí. Reaccionar a las reacciones. Porque claro. Un par de veces me hicieron como hateadas, como los youtubers. No, el doctor, mirá, lo que hizo. Me voy a cachetear a un amigo mío. ¿Pero qué decía? Ah, sí. Después te pido disculpas. Pero lo voy a cachetear igual a tu amigo. Pero se cebó y todo, lo voy a cachetear igual. Así que se quedó un ajo en la cama porque no hay chance. Cuando el doctor está decidido. Así es. Nada, no la mando, mira, pero yo no le conocí ni la madre. El DNI y la madre. ¡Kiko Ju! Pero ese no lo considero tu amigo, fresco, para mí. Tus amigos son otras personas, fresco. Ese chabón no es tu amigo. Aniquilación Crew, papi, vos sabés. Por eso, aguante. Pero ese es un. Ya es una persona que, si al querer. Yo no vi igual ese video, nunca lo vi. Hay una base para tirar frita a la cara. No tiene conocimiento, o sea, porque la gente que tiene conocimiento me avaló de entrada, ¿me entendés? Porque el chabón no tiene conocimiento, corte para ningún día, así. ¿Pero qué te digo? Vamos, Lucho, gracias por las burlas. Vemos, bro, gracias por la burla. ¿Hay una base para acotar o no tirar una rima? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que no se escucha bien el retorno, por eso para escuchar. Ah, en serio, no sabía. ¿Qué te dijo? No se escucha el retorno. Okay, ¿qué había dicho? Había dicho una. Una reacción para hacer. Una reacción. Yo nunca la vi. Sacando sus propias conclusiones y diciendo. No, porque este turrito que empezó a rapear ayer, primero que yo venía rapeando es una banda de antes que existan la palabra turro. ¿No? Y tirándome, diciéndome, no, porque esto empiezan a rapear de ayer y se piensan que está medio mal la cabeza y ya, estos turritos que están medio loquitos, no sé, sacá sus propias conclusiones, esa me quedó. Después otra que dijo,
como... No, porque está en una villa, ¿no? Como denigrándome, o sea, como ninguneándome, no sé, como diciendo que... ¿Me entendés? No. Es como que hay gente que tiene sus conclusiones. Que también de que... hay gente que hace las cosas para subir la vista a los seguidores. Bueno, pero hay gente... Pero bueno, hay que hacerse también... cargo, como vos decís, obvio, si uno acotó algo, tiene que hacerse cargo. Pero yo creo que muchas veces los youtubers pasa... Porque están buscando lo que está para acotar y para subir las vistas. Claro, en ese momento es como, todos me estaban reaccionando. Es como poner, ¿entendés? El título, no sé, boludo. O como lo que reacciona a la Bizarrap. Reacciona a Bizarrap porque es lo que está ahí y a todos claro. le suben los Bueno, en ese momento me estaban reaccionando todo como garpaba reaccionar al doctor. Era claro. como en ese momento... ¿Cuándo fue? Es esa. Fue cuando había sacado Falopa y Pasta Base, 30 mil pesos, esos temas, entonces... Me estaba reaccionando. Pero después escuchó todo lo demás. Grande video. Y después te invitaron al coso y todo, a la escalera real. Todo nah, ya tiré la denuncia. No, si no dije quién era. No dije quién era. No dije quién era, pero sí. Así que no se escucha el retorno, bueno. Yo digo, no, no sé. Iba a tirar unos fritas. El retorno, bueno, pero bueno, dale, poneme una pista, a ver cómo se escucha. Poneme la basecita ahí. Lo más fuerte que puedas, que pueda. Para mí, me gustaría tenerlo acá. El otro día me tiró un freestyle en el auto y... Estaba con de la cámara y digo, ¿cómo no filmaste eso? Me tiré el mejor freestyle de mi vida. Fue el otro día. Eso pasa. Y no lo filmó. Claro, y murió ahí. Yo vi un par de programas que tiraba freestyle con un par, ¿eh? Sí, vamos a acercarnos ahí, porque ahí se escucha un poco más. Nos acercamos ahí. Algunos lo segundé a Mati y... No. No me llevaba vos. Dale, yo te llevo. ¿Nos acercamos? Ah, todavía no va para, todavía no dice. Me tomo un traguito. Para que acomoden todo eso. Poneme la Big Pam, papi, que entro como loco. Sí, WhatsApp. Yo tengo una que. Una con Gozo. Con Delinquent Habit. ¿Sabes? Sí, Delinquent Habit. Delinquent Habit, sí, ese tema con Big Pam. Sí, muy mutado. Mutado, pa. Se puede tirar fritas, se puede tirar barras, se puede tirar fritas. Acá está todo permitido. Sí, al cuello. Está todo. No me acordaba esa la rima esa, bien ahí. Bueno, pero me parece que esa no va. La de la hija, esa no va, no la voy a poner. No, yo, pero esa rima está re siniestra. Claro, bro. Esa es mutantosa, amigo. A ver, ¿qué dice? Chiqui, chiqui, bang, bang. ¿Qué dice la gente en el chat? Che, síganme en Instagram, @frescolatemc. Síganme, suban, etiquétenme, que los comparto todos los que etiqueten, todos los que acoten. Yo recomparto todo. Sí. ¿Por qué recompartís eso? Déjame, yo recomparto todo, hermano. Si la gente que se ¿Quién te dice? Sí, viste, siempre hay alguien que aparece. ¿La gente de tu equipo? Y alguien siempre aparece y te dice, no, pero no tenés que recompartir todo. Déjame que recomparte. Si la gente que le recompartís es Seba, boludo. ¿Entendés? Yo a veces mando allá a Yanquilandia, me recomparten los Yankees y me recebo, boludo. A lo que yo escucho. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el argumento para no compartir? Y viste que hay gente que no se Seba, qué sé yo. Yo recomparto todo, loco. Claro. Hay que ayudarlo entre todos. Capaz que recompartiendo algo con pie, lo hace, lo pone contento, bro. A ver, lo ayudo a Mati. Dale. Como. Vamos con eso, todo, no, pa. No quiero. ¿Cómo me clavé alta burger de Tasty? Cristal de la muerte. Nasty. Ver, ¿sabés que no comía burger? Es una bocha, ¿eh? ¿Cuánto hace que no comía burger? Y es una bocha, amigo. Si estoy entrenando como un sapo. Como Guinew. ¡Cambio! Fuerzas especiales, Guinew. ¿Escuché la pista? ¿Se escucha? ¿Está bien? ¿Está bien ahí? Acá en esta silla me convierto en Xavier, ojo, ¿eh? Che, Doc. ¿El girás para tu lado, ¿vale? ¿Dónde sí? Mirá, altavoz. Ah, estamos mutantes, ¿eh? Estamos corte cancerbero acá, ¿no? Allá. ¿Estamos medio mambo cancerbero acá? ¿Qué onda, guacho? ¿Qué? ¿Como mí, Tupac? Sí. Sí, como en el ¿ves? Tema. Pero que te digo que la pista se puso un poco más. A ese level... Ahora que ponga sí, mandale el beat, loco, que sale como piña colada. Yo. Boa. Yeah. Ok, primero me tiré unas barras para entrar en calor. Yo, escupo flow de forma asesina, rimas made in Argentina, soy el fresh, estilo indiscutible, original, indestructible, imposible digerirlo, no apto, para personas sensibles capto, rapto el mico en el acto y parto tu estilo abstracto como un flow de escéptico, dale papá, mandale. Dale papá, mandale, yo te veo en mi vida, expreso que pronto sale, ahora ya escuchalo el doctor Love, y acá con Fresco y con el Mati, se llegaron los Mati, ahora rapeo Nati, el doctor lo tira al sopi, el de su pelo en el chopi,
una vez Matías haciendo freestyle. Aunque el retorno está muy bajo, me voy para salvar lo de Matías por el bajo. No sabes que no ves nunca se distrajo tu trabajo. Yo, hermano, estoy acá con el Mati. Dicen que soy loco como Gatti, un enfermo como Cerati. Acá recién comiendo un par de patty. Viajo del pasado como lo hacía Marty McFly. Me convierto como Optimus Prime. Open your mind. Así es como lo hago, hermano. Ya sabes cómo me sale con el buzo de Dragon Ball. Vos escuchando John Paul. Yo rapeando de noche hasta que salga el sol. Ey, como Cerati. Los Cerati lado, sí. Activamente, estamos con el dog y con el fresco. Yo fresco la temperatura abierta para gambear y para demostrar que gambea el fresco, el dog, el trotty. Tenemos jarra loca como si estuviésemos regresando a la salida del tropi, fumando poppy, trayendo Mary Poppy, soltando hippie hoppy. Todos los días no estamos choreando, solo afanando bolsas en el shopping. Medio loco, medio salado, medio. Ando con el fresco, ando con el dog. Toda la gente que nos mira en la calle se me da en shock. Acá hacemos trap, hacemos rap, hacemos mira, hacemos reggaetón, no pop. No hacemos nada de eso. No somos progres, somos nobles, pobres, con progreso. Demasiado flow que te corta los huesos. Gente que no soporta salir ilesos. Ilesos, ruido, tanto, se que rapeo, viola, no. Tiempo no soy espanto, espantos, tanto. Lo que te doy para comer, con el domingo fresco, estoy rapeando, los mando a cagar al baño. Estoy con el doctor, hermano, pero no es el doctor extraño. Ya sabes, me cago en todos esos topus. Este es el doctor, pero no es el doctor Octopus. Es así, hermano, tengo la de Marvel. Soy el Diego, ya sabes, formando parte del plantel. En mi espalda tengo la 10, mira cómo se mueven mis pies. Porque traigo rap en castellano, no lo hago en inglés. Me dicen fresco, ¿para cuándo el FMS? Bueno, más o menos para cuando el Deto vuelva a ganar como en el 2013. Ya sabes cómo lo hago con mi rap en vicio. A tu chica la voy a hacer gritar ruido como si fuera el micio. Esta es mi misión, esta es mi visión. Represento aniquilación, ya sabes, como un Decepticon. Antes de transformarme, vos seguro más sortiva que un gendarme. Cuando un gen ahora se lo arme, es el fresco, así tengo un nuevo plan. Mientras vos estás en tu casa escuchando al puto de Chayanne. Sabes, me parece que se van temprano. ¿Qué te sé, Barjona? Este la detona. Vos sos más trucho que cuando se dio un beso en la boca a Britney con Madonna. El fresco viene rapeando, ya sabes, lo hace como capadona, así se escapa. Este viene con la rima, esa vez que te atrapa, haciendo rap, helado como Napa. Te vuelo los pelos, no me quedo. Tengo el palo de Donatello. Sabes que soy bueno, reconocelo. Tu chica me espera en el telo. Después de esto se regala y se resbala como la cáscara de banana o los caramelos. Me dicen fresco, si lo vas a hacer, hacelo. Después de esto suena el teléfono. ¿Quién es Marcelo? Disculpame, hermano, si querés que salga la tele, poneme el billete. Porque yo soy frescolate que vuela como un cohete, llegando hasta la luna. En esto del rap, no soy Ricardo Ford, pero por amor a la fortuna, mientras el doc se levanta, el fresco hace lo que se le canta. Hago rap, sabes que de una viene y se planta. Voy leyendo lo que me están poniendo todos ahora. El fresco lo mejora. Perfected, patada voladora, al estilo de Ken. Te meto uno, you can. Después de esto, no espero que los chicos ahora se eduquen bien. Bien. Ahí, motherfucker. Entrando en calor. Entrando. Nos van a echar toda la mierda. Se escucha. ¿Se escucha viola o no? Se escucha, ¿no? La gente digan ahí, corrigen ahí. Yo, el micrófono, yo no me avivé que a lo último podíamos haber ahí rimado con las palabras de la gente. Hubiese estado mutante. Sí, pero... A lo último lo vi. Ey. Con otra pista. Joya. ¿Estamos para seguir un toque? ¿Vamos con otro? Vamos con otro beat. Ey. Estamos re cancerbero, caballo, re mutante. Yo, alright. Lo compro con cancerbero, pero lo dejo en el hospital con suero. Espero salga todo como lo espero. Alright. Shout out para toda mi gente de Venezuela. Pero vos sabés que el mejor de allá es Miñeri, allá en la capela. Lo cruzamos el otro día en el party. Es el doctor legendari. Ahora quiero fumar Mari, el legendari. Es un doctor, lo ves, soy un daddy. El daddy de los rappers. Lo mando a lavar los tappers. Ahora me mandan la palabra, yo le digo al pote. Hago que esos raperos no explote. Esos raperos son random. Niga, ya estoy re
de Panson, de tanta la puta ansiedad. Doctor Love como en tranquilidad. Vos sabés lo no quiero como Tyson. Más Lima 2 que Mikey Jackson. Ese es Doctor Love, sabés que quiero rapear acá con Mati. Estoy rapeando, vos sabés que esto vale mucho y darle a la gente ahora se lo estamos dando gratis. Alright, más careta que Santo Biasati. Me dieron un par, vos sabés como dijo el Freco, me voy a morir. Yo como Cerati, como leyenda. Que los haters ofenda, pa' que los raperos aprendan. Ey. Todos esos raperos son vloggers, tienen miedo que la robe, tienen miedo que tu mujer no se ahogue. Ese doctor lo ve posible te azote. Alright, yo le corto ahora los bigotes. Son testigos de Jehová, tienen miedo que yo les vaya a robar. Ese doctor lo ve que no puede parar. Alright, alright, ese es el Mati que se vino de Flores. A estos raperos no los ignores. Yeah. Para que en su casa los haters lloren. Bajo, encajo, voy a entrar a destrabar o a desengranar mi trabajo. Juego como granada en granada, hagan lo que hagan, no se ve la cara, en el bordo se le apaga. Yo no sé por qué tanto no me escucho, en el cachete me quiero apagar ese pucho. No soy como todo eso feca, yo no lucho, yo freestyleo y me cuelgo del cuello con los suchos. Me meto más, interpreto la paz. Respeto para calmar lo malo, apabullando lo que eres en grano, a no valía celebrar el que. Ay, ponele pausa que me tiro una capela, guacho. Ponele pausa que me tiro una capela mutante. Yo, yo. Bienvenidos a Bursaco, el barrio donde yo vivo. Como un grafitero dejo marcas cada vez que escribo. Pinté trenes, paredes, persianas y hasta colectivos. Y crecí escuchando Biggie desde que estaba vivo, molestando a mis vecinos hasta tarde, haciendo ruido, tratando de encontrar mi sonido y sentirme vivo, dándole sentido a mi destino. Encontré mi camino rapeando a la escuela desde que tenía 9 y fui un clásico de rap en Palermo todos los jueves. Cuando esto no era tendencia, cuando esto no era una moda, fui tendencia. Y me hice un nombre antes de las competencias. Ah, no me acuerdo. Vamos, vamos, vamos. Dame otra pista. Soltame otra pista. Una frita, la letra se me mezcla todo. Sí, la de dance. Una frita y más. Más rapper, ¿no? Ahí va. Yo, más rapper. Estamos asustando por tu cráter. Hay gente que delata, que sabe de trata, que te retrata, no te ataca. Sabemos de ataque, no me machaque. Me gusta más el match. Rapea todo el día, mandate mensaje en fax. Vos sabés que acá tiramos solo fax, que no estamos con los compañeros, vieron el WhatsApp, web. Estamos canalizando el saber. Acá hay gente que se atasca, haciendo mi viaje para Alaska. A las cagadas que le mando en este viaje de ayahuasca. Yo no estoy donde ayahuasca, capaz. Tirando una dinamita, sereno dinamita. Se que cambiamos todo el día y condensamos la boca que te tirita o que te delimita. Acá tenemos pura vitamina, agricultura pa' tu panza dura, pa' tu tesitura. Imbécil, ves mi pura, es tu calidad. Tu fragilidad, la que te observa, estamos con conservas o con seres valorados en el conservatorio. Estamos rapeando, fumando un Ricky, a lo Ricky Llorio. Estamos cerca de Palermo, lejos de los chetos de la calle Honorio. O ganamos ahí, o más cerca, sos un ser capaz de tocarle la puerta. Vos sabés, don, que tenés personas muertas. Y yo también, papá, tengo la oreja muerta, alerta. Soy el ser tan capaz, soy capataz que acá paz te da. Vos te escapas del dedal o del fretal de tu boca que te quieres sujetar. Vos estás con Jesús, yo con la boca sangrienta, con pus, mirando para arriba porque sé que después de las 12 cuando los dioses se desconocen y aparece la luz. O lo más malo, controlo con solo consolarme o con solo darme un poco de altura. La cara ardiente satura. ¿Qué tenés para decirme, doctor? Yo llego a tu puerta y toco siempre toc toc. Vos sabés que siempre ando con un bombón. Estoy re loco con los ojitos en Hong Kong. Oh, no vino la Eugy. Estamos tirando los flow más flexibles.
juzgando en el debate, viendo el machaque en el debate de catequesis, de gente de la cita, o que da en la gil, o que me dio el ají para que me lo coma. Yo ando manejando mi carpa que no me carcoma, mica, o mi capacidad, capaz de veras, de bebés en veras, a tener con mi veracidad, o mi versatilidad. Hay gente que no conversa con habilidad, y tiene solo otro condimento. Yo como condit, te lo quiero en el cemento, se me entoran todos los lamentos. Doctor, la gente lo lame lento, lame todo el shot. Dame todo, dame todo, chocolate shot, dame todo que quiera, que yo rompo todo el slot. Yo no estoy en la tele, menos en el spot. Oh, shit, flow, call, rompo todo, amago, atreve todo el gol. Hijo de puta, no levanto la mano, pero sí que no te tapo el sol. Derrapo con todo, todo, todo lo que tenemos. Acompañar esto solamente fue una muestra, una demo de lo que tenemos para dar. Te tiro en la cara, aunque te quiera tanto la espada. No, amigo, se rapeó todo, Mati, no nos dejó ni rapear nosotros. Yo te dije que entraste, te dije, dale, dale. Bien ahí, Mati. Un fuerte caps. ¿Qué dice la gente en el chat? Bien ahí, Lance. Se llevó la pista, Mati. All right. ¿Estamos para otro? ¿Nos quedamos con tiempo para otro? ¿Cómo venimos? ¿Qué hora es? ¿Estamos bien? Ni sé qué hora es, no te dejé el celular ya, boludo. Entrando en calor, ¿no? Pintó el amor, ahora te quiero ver, ahora. Te quiero ver, ahora, pa. Disculpame, guacho, por el descaro. Yo no quiero manejar un Camaro. Mi viejo se hace el gánster, tiene una Amarok que la maneja. Y yo sé que vos estás con personas perplejas que te amaron, que te llamaron, estrellas clavaron en el cielo. Sí he hecho locuras, de hecho soy un helecho, pero qué locura. Pensando en la tertulia ardiente de la mente que también te tocan, te llama, andamos con Flejo, andamos con Elok, escribiendo siempre, pero después de las 12, cuando la mente se pone luminosa en la cama, acá manda él, acá manda la gente que te clava la estaca, que está capacitada para no peinarse el pelito con gel, como un chetito de Palermo, como sabe bien. Hay varios del pop, hay varios del chat, hay varios acá afuera, pero Mario no está. No hay ni un adversario, no hay ningún comisario. Así que en el vecindario, guacho, vamos a matar. Con el Doc, con el Fred, con el Lot, apeando todo el día negro. Te paso la pelota, metele. En Brasil jugando como Pele. En Argentina como Messi, el 10 de la selección. Déjame rapear, que ya rapeaste un montón. Déjame entrar en la improvisación. Que yo puedo rapear aunque bajo el volumen, aunque hoy no fume nada. Tú más careta que un testigo en Jehová, antes que un día cuando salí a robar. Alright, no quiero rapear un toque. Mientras los raperos se afeitan en los bigotes un poco más. Rapio sin túnel, me chupa la chota que los chetos no me junen. Que me la desayunen. Subime el volumen. Déjame rapear. Ahora sí, ¿por qué no la subiste así antes? Estoy al lado del parlante. Que tengo que ser elegante para poder rapear el toque. Para todos mis oyentes, gracias a toda la gente, los que se conectaron así de repente, los que no mienten, los de Burlingame, tiro el carro al piso por los que ya no están, por los que ya se fueron, capaz de uno están en el infierno, otros en el cielo, tiro al aire, déjame hablar un toque. Gracias por los emojis. Ella se separa del novio porque es un logi. Ella me manda emojis, ya no siento emociones. Me gusta cuando ella en cuatro se pone. Esos raperos ya saben que yo tengo la de talones. Improvisaciones, sin cenar renglones. Doctor, doctor.
¿Cómo? ¿Estamos? ¿Todo va? No. ¿Ya estamos? ¿No llevamos un llamadito al público ahí? ¿Qué buenas pistas que arrancaron, ¿eh? Le mando una felicitación a la producción. Gracias por hoy, por este programa, por estar compartiendo acá y gracias, espero que lo hayan pasado bien fresco. Más que bien, papá. La verdad que quedaron muchas cosas para hablar con ustedes. Pero bueno, me gustaría ojalá que otro momento poder compartir así. Siempre, papá. Alguien se estaba metiendo en cámara. Ahí está, era él. Bueno, ¿estamos? Nos despedimos entonces con toda la gente. Gracias a Caponi 199. ¿Cómo la pasaron ustedes? ¿Se aburrieron? Perfecto, gracias a la gente acá, Cheto Mal, papá. High school, somos de barrio. Claro, alegría. Nos vemos, niños. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias a vos. Un besito, no, gracias a vos, Mati, por venir. Un placer. Gracias por la invitación. La partimos. Alto frito que te tiraste, Mati, ¿eh? Yo te dije que va a chocar ya un partido. La partimos. Cumpliste. La próxima somos una ayuda. La próxima sí, déjame rapear un toque que te rapeé de todo. No me digas eso, le voy a borrar todos mis temas. Mirá, mirá lo que me tira. Como decís no, vos. No, mirá ese. No, nah, ¿cómo ejemplo? Vas a borrar todo eso, nada. Estás loco. No, voy a borrar. No tiene nada que ver. Voy a borrar todo lo de YouTube. No, no se borra eso. Te mando un besito. Toda la gente, gracias por estar ahí, ¿eh? Gracias, guachos. Boca es el nuevo campeón de la Copa de la Liga organizada por temporada de juegos. El roster Xeneize de CSGO derrotó 2-0 a Stone Movistar.